Esta diosa guerrera de dorados cabellos ha demostrado que puede patear traseros. Uma Thurman es una actriz extremadamente talentosa cuya filmografía está llena de películas increíbles. Es conocida por dar vida a personajes más grandes que la vida misma y por ser la musa de algunos de los mejores cineastas de todos los tiempos. Tarantino, Gilliam, Gus Van Sant, Von Trier, Linklater, Frears, Woody Allen y más. Hasta hay una canción de Fall Out Boy. El nombre de esta excepcionalmente glamurosa reina de la pantalla estuvo en boca de todos por años, siempre desafiándose a sí misma, siempre sorprendiendo a los cinéfilos y nunca conformándose con un personaje normal. Pero parece que la carrera de Uma Thurman se ha detenido un poco. ¿La era de Uma ha llegado a su fin? ¿Saldrá acaso de su valle cinematográfico? ¿Acaso se encuentra en un valle cinematográfico? ¿Saldrá algún día Kill Bill volumen 3 o Ninja volumen 3? ¿Necesita que le inyecten una aguja llena de regresalina directo al corazón? ¿O está bien y solo está haciendo lo suyo? Haré lo que pueda para resolver esas preguntas y encontrar mejores analogías mientras preguntamos ¿qué carajo sucedió con Uma Thurman? Hi there. Para entender qué carajo sucedió con Madame Thurman, debemos empezar por el principio. Y el principio empezó, como todo ser vivo, con sus padres. Su madre era modelo y exesposa del gurú del LSD, Timothy Leary. Y su padre fue el primer gringo en convertirse en monje tibetano. Esos dos loquitos estaban destinados a crear un espíritu libre como Uma. Y lo hicieron porque nació casualmente el mismo día que cumple años. La joven Uma fue acosada en la escuela y escapaba de ese tormento a través del taller de actuación de la escuela. Porque nada detiene a los bullies como el poder del teatro. Y luego se convirtió en modelo profesional a los 15 años, mucho antes de la época de los filtros de Instagram. Hashtag sin filtros. 1984 fue enorme para la carrera de Uma, puras cosas buenas ese año. A la edad de 17 años, la joven Uma fue llevada a Roma para actuar en la descabellada extravagancia de película de Terry Gilliam, The Adventures of Baron Munchausen. Y por supuesto, Uma fue casteada perfectamente como Venus, la diosa del amor. Su belleza ha sido descrita como de otro mundo por expertos en belleza. Consiguió ese papel en su primera audición, lo cual es prácticamente inusitado en esa industria, pero Uma lo logró. Aprendió a que a veces mostrar un poquito de piel, pues vende. Y aquí digamos que vendió muy bien. Obvio, no podemos mostrarte aquí la escena completa porque pues esto es YouTube. ¿Qué te pasa? ¿Nunca habías visto a una nena desnuda en una ostra? O sea, bueno, tengo que irme, lo siento. Hello. Bueno, después de estar en Munchausen, apareció en tres películas más ese mismo año. Una fue Kiss Daddy Goodnight. Nadie la vio. Nadie le dio un beso de buenas noches a papi. ¡Oh, pobre papi! Salió con la segunda generación de Brad Pack en el filme Johnny B. Goode, donde interpreta al interés amoroso del señor Johnny, interpretado por el reportero que secuestra al guasón. Es un chico cool que juega fútbol americano, pero rompe estereotipos ya que también es un nerd, y sale un joven Robert Downey Jr. interpretando al amigo divertido. Esta comedia adolescente de los 80 fue filmada en San Antonio, Texas. Cinéfilos de todo el mundo se unieron para ignorar de manera olímpica esta película. Es más, ni tú sabías que existía. Pero tiene ese bello encanto de los 80s que nunca falla. Y la miras con nostalgia. Y a veces la nostalgia te hace recordar todo mejor de lo que fue. ¿Quieres saber cuál es mi parte favorita de Johnny B. Goode? Es cuando Uma Thurman le dice a Johnny, Johnny, pórtate bien, porque pues Johnny, la gente está muy loca. Luego vino su actuación revelación cuando trabajó con el director Stephen Frears en Dangerous Liaisons. La película tuvo éxito en taquilla, pero fueron los críticos los que realmente se divirtieron. Y no creo que tenga nada que ver con que es un thriller erótico. ¡Ah, sí los quería agarrar, cochinos! Luego vino Henry and June, otra película de esas que no puedes ver con tus papás. Uma fue elogiada por su actuación en esta película erótica. De hecho, sus escenas de sexo crearon la clasificación NC-17, así que bien por la flaca. También estuvo en una película de Robin Hood en 1991, pero la atención le fue robada por el mismísimo Kevin Costner, quien también hizo una película de Robin Hood en 1991.
Luego la señorita Uma conoció y se enamoró del actor Gary Oldman, porque Gary Oldman es la neta. Se casaron y la relación fue inestable desde el principio. Ella no se casó con el Gary que conocemos hoy en día. No, 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 no. Este no era el Gary Oldman humilde con la voz de Dr. House. Era el Gary Oldman joven, salvaje y loco con la voz del Dr. Octopus. Al parecer, el Gary Oldman de principios de los 90 tenía muchos problemas de ira y abuso de drogas. Desde entonces le ha dado la vuelta a la hoja, pero en ese entonces era más o menos como su personaje en Leon the Professional. Bueno, más como Sid Vicious, o como el tipo del quinto elemento. ¡Everyone! Bueno, pero no te enojes. Oldman estaba fuera de control, no era un buen marido. Uma salió corriendo entonces de allí cuando pudo y se divorció de él 18 meses después. Pero nada de esto detuvo a Uma. Siguió trabajando en películas y logró destacar entre los actores más famosos de Hollywood en esa época, como en Final Analysis con Richard Gere, que es budista como ella, y Mad Dog in Glory con Robert De Niro y Bill Murray, que desafortunadamente fue considerada un fracaso. En 1994 trabajó con el artista y genio guion raro Gus Van Sant en la película Even Cowgirls Get the Blues. Uma interpreta a una autoestopista bisexual con pulgares gigantescos. Esta película fue descrita como puro betún sin pastel por el crítico de cine Gene Siskel, quien nunca se equivoca, por supuesto, y también dijo que la película era una decepción, a pesar de que los grandes Siskel y Ebert respetaban el trabajo de Van Sant. Esta película no les gustó a ellos, ni al parecer, pues a nadie más. A mí me parece que son puras pulgaridades. ¡Ay, me pasé de pulgar! Even Cowgirls Get the Blue fue un western moderno de viaje con cierto toque femenino. La película tuvo un estreno horrible en el Festival de Cine de Toronto y el estudio reeditó las cintas antes de su estreno general. Pero eso no ayudó para nada, pulgarcita. También en 1994 llegó la innovadora obra maestra, el gran éxito taquillero de Quentin Tarantino, ganadora de un Oscar, Pulp Fiction, donde Uma recibió una nominación bien merecida al Oscar. Y el presentador del Oscar, David Letterman, hizo un chiste en la ceremonia por la nueva ola de nombres inusuales de Hollywood. ¿Oprah? ¿Uma? ¿Uma? ¿Oprah? I feel much better. Have you kids met Keanu? Uma interpreta a Mia en un casting perfecto. No puedes dejar de verla, pero Uma Thurman tenía sus dudas sobre este desastre de personaje hasta que Quentin Tarantino le leyó el guión por teléfono y se reunió con ella. Pasaron horas hablando de películas y convirtiéndose rápidamente en besties, o sea, mejores amigos, no en bestias. Aunque eso hubiera sido muy interesante. Cada línea que Uma Thurman dice e inhala es magnífica. Baila, tiene una sobredosis, hasta nos da un adelanto de Kill Bill, como una década antes de que sucediera. La idea de Kill Bill nació en el set de Pulp Fiction. Quentin se inspiró por su talentosa actriz y escribió una épica historia de venganza y confusión solo para ella. Y al igual que Vincent Vega, el mundo entero se enamoró de esta prohibida y feroz mujer al instante. Luego Uma hizo una serie de comedias románticas bien recibidas. Estuvo en la rom-com Beautiful Girls, donde interpretó a una de las chicas hermosas, y luego estuvo en otra llamada A Month by the Lake, y otra comedia romántica en The Truth About Cats and Dogs con Janine Garofalo. 1998 fue el año de Gattaca, donde conoció a Ethan Hawke. Se casaron y tuvieron dos hijos. Uno de ellos es la niña de Stranger Things, pero el matrimonio de Hawke y Thurman terminaría en divorcio porque, pues, Hollywood. Pero bueno, volviendo a Gattaca, es un maravilloso comentario social de ciencia ficción ubicado en un futuro no muy lejano. O sea, mañana. Mañana ya es Gattaca, es mañana. Es hermosa. Entre todo este mundo futurista, lleno de maravillosos escenarios. Pero curiosamente no sale ningún gato en toda la película. No es mi trilo rotopico de ciencia ficción favorito, pero te obliga a pensar y cuando algo te hace pensar es bueno. Y supongo que ella y Ethan tienen una buena química. Seré la gata que bajo la lluvia. Bueno, muchos críticos elogiaron esta película de ciencia ficción neo-noir.
Pero el público no quedó muy impresionado al momento de su estreno. Pero en un futuro, no muy lejano, o sea mañana, Gattaca se ha convertido en una película de culto. Gattaca Matraca. Luego tuvo la oportunidad de vivir el sueño de toda niña malvada y fue supervillana en la película Batman y Robin. Es una película de superhéroes infamemente horrenda. Algunos la llaman la peor de la historia. Yo creo que es cómicamente trágica o trágicamente cómica. Como cuando muere un payaso. A Uma le agradó que la animaran a exagerar en este papel. Hay papeles que son más grandes que la vida misma. Lo que les decía al principio, es una película hermosa y cutre al mismo tiempo. Es... ¡ah! Beso de chef, es maravilloso. Sorry. My vines have a crush on you. Ay. Primero conquistó el mundo de Batman, luego llegó el momento de que Uma Thurman entrara al mundo de los Avengers. Pero no esos Avengers. Los que fueron basados en el antiguo programa de televisión británico. ¿Qué? ¿Los británicos ven otra cosa que no sea Doctor Who? ¡Oh! Uma Thurman tuvo la oportunidad de patear traseros y eso es divertido. He visto la película, pero sé que sale Sean Connery con una botarga. Así es cierto. The Avengers fracasó en la taquilla, pero no fue culpa de Uma. ¡No te enojes con ella! Ella hizo todo lo que pudo. Luego trabajó con Woody Allen en Sweet and Lowdown. Ahora... di lo que quieras sobre Woody Allen, pero es uno de los mejores cineastas de la historia, aún con su pasado. Y no hay duda alguna de que Woody fue bendecido en el arte de escribir diálogos fantásticos, y no todos pueden escupir tan fácilmente el diálogo de Woody Allen. Pero Uma logró hacerlo y lo hizo muy bien en esta película interesante sobre el jazz y los gatos jazz. Solo siente dolor por su música. Such is the ego of genius. Must get used to it. Luego tuvo una actuación muy decepcionante en la película The Golden Ball. Muchos criticaron que se equivocaron con el casting y que el papel estaba fuera de su rango como actriz. Sí, mi reina, no todos los papeles te quedan. Pero bueno, está bien, al menos lo intentó. Estrellita por participación, tómala. Luego se unió al gran elenco de Chelsea Walls, una película artística dirigida por su entonces esposo, Ethan Hawke. Luego trabajó nuevamente con Ethan en Tape de Richard Linklater. Es una película muy interesante, filmada en una cámara digital de baja calidad para darte unas buenas cachetadas de realismo. Y toda la película tiene lugar en una habitación de hotel, como una obra de teatro, pero pues toda granulosa y movida, como los videos que tomas en los conciertos en vez de estar viendo el concierto. Uma actúa muy bien y es misteriosa, nunca sabes lo que está a punto de hacer. Recomiendo esta película si te gustan los filmes que solo dependen de la historia. Filmes donde no hay efectos ni nada más, solo personajes actuando. Porque para eso les pagan, ¿no? No hay nada más puro que el diálogo y la acción entre actores sin estarse peleando con la pantalla verde y hablándole a pelotas de tenis en palos. I loved you. Interpretó a una chica de Chelsea de clase trabajadora en el drama de HBO, Hysterical Blindness. Uma llama a esta película un proyecto hecho con cariño. Fue la productora ejecutiva y ganó un Globo de Oro. Bien por la flaca, por dos. Luego cobró su cheque con la película Paycheck, un fracaso en taquilla de ciencia ficción con Ben Affleck. Creo que es un gran desacierto de John Woo. Esta peli sonaba bien en el papel, basada en una novela de Philip K. Dick. Tienes a un cineasta de acción experto detrás de la cámara y a dos actores destacados, pero no. No es una película buena. Al menos recibió el pago por el pago. Badum. Luego Uma y Quentin finalmente decidieron hacer su otra obra maestra, Kill Bill. La película que escribió para ella, incluso pospuso la película por el embarazo de Uma, a pesar de que el estudio lo estaba presionando. Quentin jamás pensó en poner a nadie más en ese rol, solo a Uma. Es una película de Kung Fu mezclada con un spaghetti western que incluía muchas cosas de las películas de los 70. Tarantino toma todos sus aspectos favoritos de esos géneros y los combina en un delicioso plato de venganza cinematográfica. Un plato que se sirve frío, como el filo de una katana. Para entender el personaje y el estilo de película que Quentin trataba de hacer, Uma estudió películas como The Killer, de John Woo, Coffee, Ladies No Blood y más. También aguantó 3 meses de entrenamiento brutal con un maestro de artes marciales. Uma entrenó como amazona del Kung Fu y afirma que aprender Kung Fu fue muy fortalecedor
Antes de grabar, la señorita Thurman estaba un poco fuera de forma porque acababa de tener a un bebé. Ese entrenamiento fue duro. Uma Thurman bajó 27 kilos. Muchos no bajamos ni 27 gramos. Mientras también aprendí a esgrima y a hablar japonés, pasó de no saber absolutamente nada de artes marciales a convertirse en toda una maestra. ¡Y que sí! Al final del entrenamiento, era una mujer guerrera maravillosa, llena de habilidades mortales que puedes ver en la gran pantalla. Y luego vino Kill Bill Volumen 2. Uma y su espada terminaron esta sangrienta historia de venganza. Esta vez el tono era más de spaghetti western en lugar de una película de kung fu, pero no te preocupes, todavía hay mucho kung fu. Increíble kung fu, si me permites decirlo. Y sí, pues me permito decirlo porque pues para eso me pagan, ¿no? Hay menos muertes en Kill Bill Volumen 2, pero la mayor parte de la historia se desarrolla en este volumen, con muchas secuencias increíbles. Como cuando entierran viva a la novia y la pelea de chicas en la casa rodante entre Uma y Hana. Debido al éxito de Kill Bill, Uma Thurman pudo ganar un salario de 12,5 millones de dólares en Bikku. De 2005, la secuela de Get Shorty pudo bailar con Jontra nuevamente. Y fue cool, porque si algo saben ellos, es ser cool. A pesar de que su carrera se elevaba por los cielos, la vida personal de Uma Thurman se desmoronaba. Y como sé que nos encanta el chisme, pues hablaremos de eso. Como la mayoría de los matrimonios de Hollywood o los matrimonios en general, su matrimonio con Ethan Hawke llegó a su fin. Los rumores de la infidelidad de Ethan estaban por todas partes. Fue un escándalo. La pareja favorita de Hollywood había terminado. Y Uma se asinceró con Oprah, porque no hay nada más íntimo y catártico que hablarle de tus problemas a una desconocida frente a millones de personas. Great. Luego salió en Prime con Meryl Streep. La gente sigue diciéndome que Meryl Streep es una gran actriz, así que esto debe significar que Uma Thurman también lo es, porque pues es capaz de destacar junto a Meryl. Nos impresionó con su canto y su baile en el musical The Producers, un gran éxito sobre productores tratando de no hacer un gran éxito, que luego se convierte en un éxito grande porque pues nazis. Luego vino My Super Ass Girlfriend, un intento mediocre del director Ivan Reitman. Luke Wilson hace lo que puede con esta película de superhéroes sin gracia. Toda la película surge del concepto, ¿qué pasaría si tu loca exnovia tuviera superpoderes? Lo cual podría hacer un buen sketch de Saturday Night Live, por ejemplo, pero extender ese chiste durante toda una película le quita la gracia. Lo que la gente suele recordar acerca de esta película es Uma Thurman lanzando un tiburón al departamento de Luke Wilson. Luego tuvo un papel en el drama The Light Before Horizon. Quería recordarles a todos que aún podía hacer drama y le fue muy bien. En 2008 tuvo un regreso menos que estelar al mundo de las comedias románticas con las películas The Accidental Husband y Motherhood. Ah, y Playing for Keeps. Todas estas comedias románticas recibieron reseñas horribles. Y si esperabas llevar a tu novia a ver esta película, que no te sorprenda que tu mala elección de película la haya convertido en tu exnovia en ese momento. Mejor suerte para la próxima, campeón. Su carrera estaba un poco estancada y su siguiente película pues no la ayudó. De hecho, no le ayudó a nadie. Fue la infamemente horrible Movie 43, donde interpreta a Lois Lane. Esta es una película sin gracia, asquerosa y vulgar, que de alguna forma logró obtener un gran elenco. Uma, sal de ahí, esa no es tu película. Sé que quieres divertirte y es bueno divertirse y tener sentido del humor. Y quieres mostrarle al mundo que tienes sentido del humor, pero a veces eso no funciona. Especialmente si es este tipo de humor. No hay nada más triste que el humor que no da gracia, como mis chistes. Pero tuvo otro pequeño regreso con su actuación nominada al Emmy en Smash, un programa sobre el drama detrás de escena del mundo musical. Interpretó a Medusa en un divertido papel de Percy Jackson en The Olympians, The Lightning Thief,
Y pues fue agradable ver a Uma divirtiéndose, siendo una villana con superpoderes nuevamente. No es hiedra venenosa, pero pues es divertida, bien por la flaca, XD. Luego Turban volvió a lo que la convirtió en una estrella en primer lugar. Películas eróticas, controversiales y muy sexuales. Había mucho de eso en el volumen 1 y en el volumen 2 de Nymphomaniac, del cineasta loco Lars von Trier. Sí, me gustan algunas películas de Lars von Trier dependiendo de mi estado de ánimo, pero creo que ni permiso tengo de ver esta película. Las escenas de sexo son reales, por cierto, no son actuadas como si fuera real. O sea, en serio lo están haciendo y las cámaras muestran eso. Así que, pues, básicamente es porno, pretencioso y artístico. Todo lo que puedo decir sobre las películas de Nymphomaniac es que sentí que necesitaba una ducha de solo ver los trailers. Así que no voy a hablar de ellas. Si tú quieres, puedes pues verlas y luego dejarnos un sano y educado comentario sobre tu experiencia. Solo no digas que no te lo advertí porque no queremos comentarios cochinos ni reclamos. Participó en la miniserie de televisión The Slap en 2015 y tuvo un papel graciosísimo en American Dad. Luego estuvo en algunas películas olvidables como Burnt, The Cut Is On y Down a Dark Hole. Así que se alejó de la gran pantalla y la cambió por el escenario. En 2017, Uma Thurman hizo su debut en Broadway en la obra política The Parisian Woman. Donald Trump fue elegido durante el desarrollo de la obra, así que pusieron eventos políticos del mundo real a la narrativa para mantenerla fresca. Uma estaba haciendo 8 shows a la semana y dice que fue el papel más desafiante de su carrera. Uma Thurman trabajó con el loquito de Lars von Trier otra vez en la película de The House that Jack Built. Esta vez, Matt Dillon, Uma y von Trier nos perturban con violencia gráfica. Fue tan violenta que muchas personas se salieron de la sala durante su estreno en Cannes. ¿Eso significa que la película que Lars construyó es realmente buena o realmente mala? Uma interpreta a la dama número 1 y, alerta de spoiler para esta película de asesinos en serie, la dama número 1 es asesinada en los primeros 10 minutos, pero aún así quedan 2 horas y 20 minutos, así que sigue mirando si te importa ver cómo Jack construye esa casa. Ay, amigo, Lars von Trier, escúchame, yo te respeto, pero aquí entre nos, a veces te pasas. Bueno, así como había drama en pantalla, había drama en la vida de Uma Thurman. Tuvo que lidiar con una fea batalla por la custodia con su exprometido multimillonario. Cosas desagradables, especialmente cuando se involucran millones de dólares y niños. Siempre se pone desagradable y todos los tabloides hablan de eso. Y ahora un anuncio de servicio público de agradecimiento a Wendy Williams por mantenerme siempre al día con todos esos jugosos chismes de celebridades. Gracias, amiga, te amo, bitch. Al igual que la novia, Uma Thurman fue agraviada por un hombre y era el momento de vengarse. Y ese hombre no se llamaba Bill, no, se llamaba Harvey. Harvey Weinstein. Supuestamente atacó a Uma Thurman 2 veces. La obligó a mantener relaciones en un cuarto de hotel, como era su costumbre. Y eso fue en los 90 y no se sentía cómoda contando su historia hasta hace poco. Harvey negó las acusaciones, obviamente, y Uma Thurman se arrepiente de no haber hablado antes y se siente responsable del abuso que le sucedió a otras mujeres después de ella. Y eso es comprensible. Hollywood es un lugar feo y sucio donde personas feas y sucias hacen cosas feas y muy sucias. Y los problemas de Uma Thurman con Weinstein afectarían en gran medida su relación con Tarantino, quien no tomó el problema con la debida seriedad por años. Tal vez no todo fue tan amigable como parecía en el universo de Quentin y Uma. Toda esa situación es muy irónica, ya que las películas de Bill representan el empoderamiento femenino, pero aún así fueron producidos por esa criatura. Bueno, y ni siquiera he mencionado la infame lesión en el set de Kill Bill. Así es. Uma Thurman fue gravemente herida en el set de Kill Bill cuando un furioso, entre comillas, un furioso Tarantino obligó a Uma a realizar una arriesgada acrobacia de conducción en un automóvil que Uma llamó el cajón de la muerte.
Tarantino pensó que era seguro, incluso hizo una prueba de manejo él mismo, pero pues no le fue tan bien a Uma. Este accidente de automóvil dañó permanentemente sus rodillas y su cuello. El accidente fue captado por las cámaras y para demandar al estudio, Uma necesitaba el video, pero el estudio no lo entregaría, a menos que ella aceptara no demandarlos. Figúrate cómo funciona eso. El estudio tardó 15 años en publicar las imágenes del accidente. Desde entonces, Tarantino se ha disculpado y expresó que se arrepiente por hacer que su mejor amiga hiciera la escena. Y de hecho, Tarantino ayudó a Uma a publicar las imágenes, así que, bueno, se siente muy mal por haber perdido la confianza de Uma. F por la flaca. Pero, ¿saben? Escuché que ella lo perdonó y está dispuesta a trabajar con él otra vez. No puede estar tan molesta, ya que dejó que su hija trabajara en Once Upon a Time in Hollywood, pero realmente espero que Quentin Tarantino y Uma Thurman trabajen juntos de nuevo. Y espero que sea pronto, porque Quentin Tarantino afirma que solo le queda una película más por hacer. No estoy seguro si Kill Bill Volumen 3 cuenta como la última película, o si esto está incluido con el Volumen 1 y 2, o si esa trilogía cuenta como una sola. No lo sé, el Tarantinoverso es complicado. Solamente me gustaría que estos a mi enemigos por siempre vuelvan a trabajar juntos y nos den algo original. ¿A quién le importa el Volumen 3? Solo hagan algo nuevo y bueno. Uma, Quentin, háganlo. Pero ahora que lo pienso, ella no necesita a Tarantino. Ay, no, bitch. Esta mujer independiente puede tener éxito ella sola. Pero sería bueno que se reuniera con Quentin, no sé, eso lo digo. Recientemente, Uma Thurman se ha mantenido ocupada con la serie de televisión Chambers, así que si necesitas ver a Uma, puedes verla en Netflix. Y avísame si necesitas una contraseña. Después de décadas de personajes memorables, Uma ha dejado su huella en el arte del cine. Ya sabes, y no solo es una huella, no. Lo cortó y lo desgarró en el buen sentido, y aún hay más por venir. Así que a nadie debería importarle una sola baba de perico que pasó con Uma Thurman porque, ¿sabes? Ella sigue pateando traseros. Todavía está preciosa, todavía tiene talento y presiento que vienen cosas buenas. Sé que en cualquier momento Uma nos sorprenderá con otro regreso. Lo presiento. Porque, ¿saben qué? Las películas la necesitan, como a las palomitas. Solo quiero agradecerle mucho a la señorita Uma Thurman por hacer películas tan increíbles. Ha sido golpeada y herida por lo más feo de Hollywood, tanto en la gran pantalla como en la vida real. Pero sigue siendo fuerte, como un samurái cinematográfico. Grande, flaca. Grande.